Hola a todos, bienvenidos a su canal informativo Yo Emprendo. Hoy les traigo nuevas noticias, nueva información para que por favor estén atentos, no se pierdan las ayudas. Es importante que se suscriban y activen todas las notificaciones para que les lleguen toda la información en el debido tiempo. Recuerde que aquí informamos sobre todas las ayudas de los programas sociales del gobierno, además también sobre los tips de emprendimiento, becas para estudio y también para empleo. Entonces, y tips que en la vida, el día a día, ustedes necesitan generalmente. Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y es sobre el adulto mayor. ¿Por qué? Porque ya comienzan los pagos a partir del 25 de febrero. Sí, va a estar disponible nuevamente el cobro, sí, hasta el día 10 de marzo. Entonces, eso para que lo tengan muy en cuenta, lo vamos a mirar. Aquí están las notificaciones donde dice: atención beneficiarios de Colombia Mayor, comienza el pago del 2021 del programa Colombia Mayor para el pago de subsidios a través de terceros debidamente autorizados. Debe presentar la siguiente documentación. Recuerde que si usted es un adulto mayor, no se puede desplazar porque está enfermo, porque tiene problemas de movilidad, usted puede autorizar a una persona para que le haga la reclamación de esta ayuda. Para ello debe llevar el original, ¿sí?, de la cédula de ciudadanía suya, o sea, de la persona beneficiaria, y la persona que lo va a reclamar también debe llevar su cédula original y también una autorización de pago suscrita por el beneficiario del subsidio. Ay, pero ¿cómo hago esa autorización? Muy sencillo, una carta elaborada por usted donde diga yo, ¿sí?, el nombre de la persona, la cédula de la persona, o sea, y usted adulto mayor. Por decir, yo, Juan José Giraldo, con cédula de ciudadanía 32350325, autorizo a la señora Marcela Correa con la cédula número 1020-3542, la cual es la encargada de reclamar el subsidio de Colombia Mayor. Solicito sea la persona encargada para reclamar dicho pago. Cualquier información adicional, por favor, comunicarse a mis líneas telefónicas, que son las siguientes. Mi dirección es la siguiente. Anexo la cédula original para que esta persona me haga la reclamación. Eso es todo. Es muy sencillo para que, por favor, no se queden sin reclamar la ayuda. Es muy importante que ustedes tengan todo el conocimiento y no pierdan la ayuda. Bueno, entonces miren que aquí dice muy claro que hasta el 10 de marzo, a partir del 25 de febrero, ¿qué les van a pagar? Bienvenidos al Fondo de Solidaridad. Recuerden personal. Que les van a pagar un total de 160 mil pesos, ¿sí? Estos 160 mil pesos ya vienen con el ordinario y el extraordinario, ¿sí? Entonces ya les dije cuáles son las indicaciones de cobro, pero es muy importante que no dejen acumular estos pagos para que no los vayan a retirar de esta ayuda. Entonces recuerden que las personas o las entidades encargadas de esta cancelación son Efecti, Surrey y Supergiros, y no tienen ningún costo para los beneficiarios del Fondo de Solidaridad Pensional, en este caso todos los adultos que son beneficiarios de Colombia Mayor. Entonces ya saben, el primer pago se realizó en enero, del 12 al 25 de enero, perdón, del 12 al 25 de febrero, y este pago, que es el número 2, se va a efectuar desde el 25 de febrero hasta el 10 de marzo. Mire que empató, ojalá sigan así de ordenados y esperemos que con las demás ayudas o programas sociales tengan la misma consecutividad. Listo, entonces esto es todo, amigos. Recuerden, hasta el 10 de marzo pueden realizar sus respectivos cobros. Entonces, aquellas personas que no han reclamado todavía el pago anterior tienen hasta el 25, ¿sí? Y del 25 en adelante realizan el cobro del pago de febrero. ¿Listo? Entonces, amigos, los dejo. Muchas bendiciones para todos. Recuerden suscribirse, estar atentos a su canal informativo Yo Emprendo, donde les brindamos todas las noticias de las ayudas sociales.